Nos mueve a difundir el tema de la patología quirúrgica de las glándulas salivales la necesidad de que tanto los profesionales de la medicina como de la odontología conozcan lo fundamental de esta patología a los efectos de poder realizar un diagnóstico por lo menos presuntivo y una orientación terapéutica adecuada en un grupo de pacientes que no siempre encuentran rápidamente solución al problema de las afecciones de las que son portadores en estas glándulas. Las glándulas salivales se dividen en dos grandes grupos, las mayores y las menores. Entre las primeras están integradas por las parótidas, las submaxilares y las sublinguales, es decir, son seis glándulas. El resto, el conjunto de las glándulas salivales menores, están distribuidas y constituyen algunos miles en toda la mucosa bucal. Las glándulas salivales mayores están ubicadas algunas en el cuello y otras en la región sublingual. La parótida y la submaxilar son glándulas que están ubicadas en el cuello y se encuentran en compartimientos aponeuróticos que vamos a describir a continuación. Como ustedes pueden observar en esta lámina, se encuentra la glándula parótida, que se llama, recibe tal nombre por ser vecina al oído, y que está confinada en un espacio aponeurótico brindado por la aponeurosis cervical superficial, que se divide a esa altura en dos hojas, una que va por la parte externa, cubre la parte externa de la glándula, y otra toda su parte interna y profunda. Este tabique, este compartimiento aponeurótico parotídeo, hacia abajo se unen nuevamente sus dos hojas y se vuelven a separar para brindar el espacio submaxilar, que es donde está alojada la glándula de este nombre. En la parte posterior, la aponeurosis parotídea, o es decir, las aponeurosis, las dos hojas que constituyen el compartimiento parotídeo, se vuelven a unir y se vuelven a separar inmediatamente para dar la vaina aponeurótica al músculo esternocleidomastoideo. La glándula sublingual, como la pueden observar ustedes en la lámina, se encuentra encima del músculo miloioideo, por debajo de la mucosa del piso de la boca. Además de estas glándulas, se encuentran en estas regiones, tanto parotídea como submaxilar, otros elementos anatómicos de importancia, particularmente para el diagnóstico diferencial. Estos elementos son fundamentalmente los ganglios, que pueden ser, en el caso de la región parotídea, yuxtaglandulares o intraglandulares. En el caso de la glándula submaxilar, los ganglios son yuxtaglandulares, es decir, están periféricos con respecto a la glándula. Además, hay elementos vasculares, nerviosos, hay tejido graso. Vale decir que todos estos elementos, todos estos tejidos, pueden dar origen a patologías que son propias de este tipo de estos tipos de tejidos, aun cuando estén en el área de las glándulas que nosotros estamos tratando. De ahí que su conocimiento o tener presente su composición en estas áreas es importante para el diagnóstico diferencial. Las glándulas salivales mayores producen tipos de saliva diferentes entre sí.
Así, por la calidad de su secreción, nosotros tenemos que la parótida produce una secreción saliva serosa, la sublingual una saliva mucosa y la submaxilar saliva mixta. Este tipo, esta saliva tiene una función. El organismo la produce precisamente para cumplir el primer paso de la función digestiva. Y esta función digestiva está encomendada fundamentalmente a través de la ptialina que está producida por la glándula parótida. A la vez también se necesita su función lubricante para la formación del bolo alimentario y que es esta función está cumplida especialmente por la saliva de tipo mucoso. De acuerdo con las funciones de la saliva, tenemos que señalar que estas pueden ser digestiva, excretora, secreción interna. Las glándulas salivales tienen, está demostrado, una función de glándula de secreción interna. Tiene una acción antiinfecciosa la saliva y una acción dentrótropa. Todas estas funciones de la saliva se ven algunas de ellas destacadas a través de esta diapositiva que ustedes están viendo en este caso clínico, que se trata de un niño que tenía agenesia de todas sus glándulas salivales o de la mayoría de sus glándulas salivales. Se puede observar en él la mucosa bucal seca, la escasez llevado al mínimo de una saliva filante y viscosa y la policaries de la que son portadores sus piezas dentarias, porque precisamente esta acción dentrótropa, esta acción lubricante que tiene la saliva y que permite y posibilita la autolimpieza, es un mecanismo fundamental para evitar la formación de caries. El paciente que no tiene saliva, además de tener severas dificultades para la deglución, puesto que son pacientes que tienen que acompañar cualquier bocado de cualquier tipo de comida, no pueden ingerir una galletita sin acompañarla de un líquido cualquiera que sea este. Además de eso, como decimos, esa función lubricante y de limpieza es fundamental para evitar los severos trastornos de caries dentarias que experimentan estos pacientes. De tal modo que entonces la saliva ejerce, como vemos, una función destacadísima en el mantenimiento del aparato dentario en buenas condiciones y en la primera fase de la función digestiva. Las glándulas salivales pueden ser asiento de patologías como cualquier otro órgano, fundamentalmente traumática, infecciosa, metabólica, tumoral. Desde el punto de vista de la patología quirúrgica, nos vamos a referir especialmente a los aspectos de las infecciones, de los tumores y de las lesiones traumáticas. Desde el punto de vista de las infecciones, podemos tener infecciones en estas glándulas, infecciones específicas e inespecíficas. Las infecciones específicas no suelen ser tributarias de la cirugía, puesto que la más común, con mucho la más frecuente, es la fiebre urliana, que todos sabemos que es una enfermedad de tratamiento clínico.
Pero las infecciones inespecíficas pueden, en ocasiones, llegar a requerir tratamiento quirúrgico. Para la interpretación de estas infecciones inespecíficas, tenemos que comenzar por señalarles un tipo de patología que es muy frecuente en las glándulas salivales, que se evidencia mucho en los niños y que está constituido por la submaxilaritis y parotiditis reflejas. Estas afecciones consisten en alteraciones, inicialmente, más bien dicho, en alteraciones volumétricas de la glándula provocadas por retención accidental o intercurrente, retención salival, que aumenta el tamaño de la glándula, producidas por una alteración en el mecanismo excretor consecutiva a un desequilibrio neurovegetativo. En este niño que ustedes pueden ver en este momento, se observa una tumefacción de la región parotídea, que se ve produce asimetría facial si se lo observa de frente, y que al examen endobucal revela la salida de una gota de pus cuando se exprime la región parotídea a la altura del conducto de esteno. Esto es una infección inespecífica que se ha producido como consecuencia de una parotiditis que en su origen fue una parotiditis refleja ocasionada por una dificultad de evacuación de la saliva por predominio del tono de su sistema simpático. Ustedes recordarán que el sistema simpático produce la contracción del ostium y la dilatación de los acinos en las glándulas. Y el sistema parasimpático, a la inversa, provoca la dilatación del ostium y la contracción de los acinos. Con lo cual, en uno de los dos sistemas rige la retención y el otro la excreción de la saliva. Normalmente, la salida de la saliva es la que impide esa corriente casi permanente que se produce con mayor intensidad en el momento preprandial o durante las comidas, pero que durante todo el día está teniendo su salida lenta y continua. Eso impide el acceso de las bacterias de la cavidad bucal hacia el interior de la glándula. Cuando, por una razón como la que señalamos, una distonía neurovegetativa, se produce la contracción del ostium y la dilatación de los acinos, y ello conduce a una rémora de la evacuación salival, en ese caso las bacterias de la cavidad bucal pueden ascender a la glándula por esa falta de barrido que genera la corriente salival hacia la cavidad bucal. Por este mecanismo es que estas afecciones, las parotiditis o las submaxilaritis reflejas, que en un primer momento lo único que ocasionaron fueron alteraciones volumétricas de las glándulas y lo único que llamaba la atención del paciente era su asimetría facial, en esa segunda instancia, cuando se produce la infección, entonces va a haber todo el cuadro típico de una o característico de una infección. Puede haber dolor, puede haber fiebre y puede haber, como en este caso que ustedes acaban de ver en la clínica, salida de pus a través del
ostium salival. El diagnóstico se puede confirmar porque la cialadenografía no hace otra cosa que confirmar los diagnósticos que una clínica afinada puede hacer perfectamente. Se observa en la cialadenografía, es decir, en la radiografía contrastada con iodolipol, se observa una alteración en el llenado de esa glándula. Y así se ve tanto en la radiografía de frente como en la lateral la imagen típica de esa, eso que se ha descrito como el cerezo en flor o de pintura derramada contra la pared con un pincel cargado de pintura. En esta lámina podemos observar el esquema de la inervación de las glándulas salivales, tanto desde el punto de vista de la acción normal del simpático como su accionar patológico, así como también del parasimpático, tanto en el funcionando normalmente como cuando este sistema está sobreexcitado. Y se observa lo que decíamos hace unos momentos, la dilatación extrema de los acinos o la contracción de los mismos y la contracción o dilatación del ostium. Estas parotiditis y submaxilaritis reflejas requieren de tratamiento específico para esa infección. Ese tratamiento está fundamentado en la administración de antibióticos, fundamentalmente la penicilina. Nosotros hemos tenido muy buenos resultados con el uso del cloranfenicol, pero naturalmente por razones obvias de inocuidad antibiótica, preferimos en los casos, lógicamente, de pacientes que no sean alérgicos a la penicilina, empezar por la administración de penicilina y la instilación intracanalicular de algún antiséptico o antibiótico. Nosotros utilizamos la rifocina local, a razón de 3 o 4 veces por semana la instilación intracanalicular de 2 centímetros o 1 centímetro y medio de estos de estas medicaciones. Se puede hacer también la inyección a nivel de los vasos temporales de novocaína al 2% sin adrenalina y de los vasos faciales para bloquear el simpático, que como sabemos se deriva a la glándula parótida de las ramas del plexo simpático que rodea a la arteria carótida externa y sus ramas. Y en el caso de la parótida es importante, por razón por la cual está indicada la inyección a nivel de la región preauricular, porque ahí aparece la arteria transversal de la cara que iría a las proximidades del ostium y podría ser la responsable de la inervación simpática del ostium. En cambio, en la submaxilar la inyección se hace a nivel de los vasos faciales, en la escotadura que presenta la mandíbula en su borde inferior. Las glándulas salivales mayores a la vez tienen patologías que son predominantes en un grupo de glándulas o en unas glándulas y otros que es predominantes en otras. Básicamente podemos decir que la parótida suele ser asiento de tumores, la glándula submaxilar suele ser asiento de litiasis, las glándulas sublinguales, la patología que presenta con más frecuencia es la ránula.
Todo esto no quiere decir de ninguna manera que en la parótida no pueda haber litiasis, que en la submaxilar no pueda haber tumores o que no pueda haber ránulas, que en la sublingual no pueda haber tumores, sino que estamos señalando una especie de predilección por alguna u otra glándula por parte de una patología determinada. Vamos a comenzar por una de las más frecuentes, que es la litiasis. La litiasis que observamos con mucha más frecuencia en la glándula submaxilar y que es un motivo de consulta bastante habitual por parte de los pacientes que experimentan, como ustedes pueden ver en este caso clínico, una tumefacción del área submaxilar que tiene como característica que es alternante, que aumenta su magnitud o se presenta fundamentalmente en el periodo preprandial. Cuando el enfermo tiene apetito y ve algo que le gusta, se comienza a sentir la tumefacción a nivel de su glándula submaxilar. Y luego, esa tumefacción va disminuyendo, la glándula va evacuando lentamente su contenido y las cosas vuelven a su normalidad. Pero puede ocurrir, y ocurre, que a medida que ese cálculo va haciéndose cada vez más grande y que va obstruyendo cada vez más la evacuación de la saliva, que esa glándula no vuelva a la normalidad total, sino que además va a ser asiento de una infección, porque el cálculo va a producir en cualquiera de los niveles donde esté asentando, ya sea dentro de la glándula o en el conducto de Wharton, que es lo más frecuente, va a producir una lesión contra las paredes del conducto que conduce a la instalación de una submaxilaritis. Una submaxilaritis que puede llegar a ser purulenta y que en algunos casos puede llegar a producir una severa infección de la región supraioidea. Con referencia a la etiología de los cálculos, que es lo que se pregunta el profesional en primera instancia y el paciente pregunta también habitualmente por qué se produjo, bueno, ahí hay diferentes teorías. Lógicamente, como todos sabemos, la saliva tiene una cantidad de elementos minerales que son capaces de precipitar en un magma orgánico que a veces se presenta con mayor posibilidad si se produjo una alteración del conducto excretor del conducto de Wharton, es decir, una cialodoquitis, que provoca una descamación celular de ese conducto y el aumento de cantidad de materia orgánica a esos niveles sobre la cual comienza la precipitación de sales de la saliva. Vale decir que podríamos sostener a través de esta teoría que previo a una litiasis tendría que haber una alteración del conducto excretor sobre cuyo magma orgánico producido por esa descamación se provocaría el cálculo. Que una vez que se produjo, ya inmediatamente comienza a aumentar de tamaño y vamos a estar frente a una situación similar a la que se produce en el tártaro común que se provoca en la cavidad bucal contra las superficies de los dientes. Las características del cálculo salival intraglandular, intracanalicular o del tártaro de salival que se produce en las superficies dentarias es más o menos similar.
dado que el agente que lo produce, la saliva, es el mismo. Para hacer el diagnóstico, entonces tenemos como fundamental el interrogatorio del paciente. ¿Cuánto hace que tiene ese bulto? ¿En qué forma se produce? Si es alternante, si no es alternante, si coincide o no con las comidas, etcétera, etcétera. Si el paciente nos orienta en ese sentido, procederemos a hacer, además de la palpación bidigital, que siempre debe hacerse en forma bidigital de la glándula submaxilar, en este caso, haremos la palpación del piso de la boca para, siguiendo con el dedo índice la trayectoria del conducto de Wharton, y entonces podremos detectar si percibimos la consistencia anómala a nivel del piso de la boca de provocada por un lito que va a tener consistencia dura. A esto lo continuaremos la indicación de la radiografía. Radiografía que, en el caso de haber encontrado un cálculo en el trayecto del conducto de Wharton, indicaremos una radiografía oclusal, donde podremos tener un hallazgo como el que podemos observar en esta proyección, que muestra la presencia de un cálculo de regulares dimensiones a nivel del conducto de Wharton. Del mismo modo, si tomamos una radiografía lateral, en el caso de que el cálculo estuviera en el codo del conducto o dentro de la glándula, vamos a obtener una imagen como la que vemos en este momento, que se presenta como una imagen radioopaca sobre la proyección del ángulo de la mandíbula. Es conveniente que las primeras radiografías que tomemos sean sin contraste, a los efectos de evitar la confusión que nos va a producir la radiografía contrastada si después pretendemos sacar una radiografía simple. Pero también la radiografía contrastada nos puede ser de utilidad, como se puede observar en este caso, donde se visualiza un cálculo a nivel del codo del conducto de Wharton cuando penetra en la glándula, y se puede visualizar ahí una zona que es menos radioopaca que la que traduce el yodo lipol, porque el conducto, el cálculo, es, a pesar de ser más radioopaco que el tejido blando, es menos radioopaco que el yodo lipol. El examen endobucal también nos puede revelar la salida de una gota de pus a través del conducto excretor, como vemos acá en la clínica, que exprimiendo y a veces sin exprimirlo, se observa la salida de esa gota de pus, que nos está hablando de esa infección a la que hacemos mención. La infección conduce a la formación de pus, y ese pus, en el caso de la glándula salival, busca como camino de salida el mismo que la saliva. Entonces, por eso aparece a la salida del conducto. Hecho así, con todos estos elementos de diagnóstico, la inspección, el aumento de tamaño de la glándula, la palpación, la corroboración radiográfica del cálculo, bueno, tenemos que proceder entonces al tratamiento. El tratamiento es quirúrgico, consiste en la exéresis del cálculo, fundamentalmente, en los casos en que el cálculo se encuentra en el conducto de Wharton. Ya veremos que si se encuentra dentro de la glándula, la conducta va a ser quirúrgica, pero va a ser diferente. Esto, que es lo más simple, sacar el cálculo que está en el conducto, se hace con una pequeña cantidad de anestesia inyectada en el piso de la boca, y se va palpando con el dedo índice el lugar donde se encuentra el cálculo, y al lado del dedo se coloca la hoja de bisturí
y se hace la incisión directamente sobre la mucosa, debajo de la cual va a estar el conducto y el cálculo, que lo vamos a palpar rápidamente con el filo del bisturí. En ese caso ya va a ser muy simple y se va a producir la salida del cálculo, que va a estar acompañada o seguida de la salida de una cantidad variable de pus. Con esto queda solucionado el problema de ese paciente, siempre y cuando no haya otros cálculos a un nivel más posterior o adentro de la glándula. Por lo general no suele haberlo, por lo general. Pero también puede ocurrir que el cálculo no esté en el conducto, sino que esté en la parte muy posterior del mismo, en el codo de la glándula o adentro de la glándula. En este caso, la conducta quirúrgica también va a ser la extirpación del cálculo, pero va a ir acompañado de la exéresis de la glándula. Si el cálculo se encuentra en la parte posterior del conducto y el cirujano tiene la suficiente experiencia en cirugía bucal y se mune de todos los elementos necesarios y lo considera una operación, lo encara como una operación importante, vale decir, hecha en quirófano, con dos ayudantes, buena aspiración, muy buena iluminación y correcta separación, puede intentar hacer la exéresis de un cálculo que, aun cuando esté posterior en la boca, puede, si se palpa fácilmente con el dedo, puede sacarlo y a través de una operación endobucal que va a ser exitosa, teniendo en cuenta que ahí atrás hay otro elemento que acompaña al conducto de Wharton, que es el nervio lingual, que hay que tener mucho cuidado de no lesionar para no provocar una lesión que por ende sería iatrogénica y bastante importante, como es la anestesia de la hemilengua correspondiente. Por ello, en caso de dudas o si el cálculo se encuentra dentro de la glándula, es preferible dirigirse a la exéresis de la glándula submaxilar. En esta lámina podemos ver el tamaño de un cálculo de reducidas dimensiones, ubicado en el conducto de Wharton y extraído a través de esa pequeña intervención. Esta señora, que podemos ver en este momento, presenta una tumefacción importante de la región submaxilar izquierda, que la tenía desde hacía aproximadamente 20 años. Hacía 20 años que ya le habían hecho el diagnóstico de litiasis submaxilar. No obstante, ella se oponía a operarse, hasta que nos consultó portadora de una infección muy grave del piso de la boca, que había invadido toda la región glososupraioidea y que hubo que combatir con severas dosis de antibióticos hasta enfriar el proceso, y a partir de ese momento la paciente se mostró dispuesta a practicar el tratamiento quirúrgico, que consistía lógicamente en la exéresis de la glándula. Acá podemos ver el gran tamaño que tenía desde el punto de vista radiográfico el cálculo y el tamaño que tenía cuando se sacó la glándula, y se lo ve junto a la glándula, que ocupaba prácticamente toda el interior de la misma. La exéresis de la glándula submaxilar se debe realizar por vía externa. Están descriptas operaciones hechas por vía bucal, pero la técnica operatoria por vía bucal es mucho más dificultosa y tiene muchos más riesgos, particularmente riesgos de tipo hemorrágico, porque es difícil
hacer la hemostasia de la arteria o de la vena facial que eventualmente podrían lesionarse, así como también los riesgos de lesionar el nervio lingual que son mayores. De modo tal que, salvo situaciones excepcionales, no es la vía bucal la de elección para una submaxilectomía. En cambio, la vía externa la transforman en una operación relativamente simple que se hace a través de una incisión que se practica en la región submaxilar aproximadamente a 2 centímetros del borde inferior de la mandíbula a los efectos de evitar la lesión de la rama inferior del nervio facial o nervio marginalis mandibulifacialis, que transcurre en la inmensa mayoría de los casos algo por debajo del borde inferior de la mandíbula y en profundidad por debajo de la poneurosis profunda del músculo cutáneo. De modo tal que, emplazada la incisión, como se puede observar en este caso, el cirujano incide la piel, el tejido celular y el músculo cutáneo y su aponeurosis profunda. Recién en ese momento dirigirá la disección hacia arriba y hacia la profundidad para ir disecando la glándula, de modo tal que es la mencionada rama inferior del nervio facial va a quedar tomada en los tejidos superficiales, cargada en el separador. Acá podemos observar la sección del músculo cutáneo del cuello, que lo encontramos inmediatamente después de la incisión de la piel y el celular. Frente a la aparición en el campo quirúrgico de la cara externa de la glándula submaxilar, el cirujano procede a hacer la disección de su cara externa, luego de su borde inferior y la cara profunda, y a esa altura la glándula se puede tomar con una puntada de tracción que constituye un excelente separador para levantar la glándula, trasladarla de un lado hacia otro, y de ese modo el cirujano puede ir practicando la disección del polo posterior, del polo anterior, de la cara interna, de la cara externa, a su gusto y comodidad, con el solo hecho de dirigir esos puntos de tracción en un sentido u otro. Y así va en busca del nervio lingual, que es el otro elemento neurológico importante que debe tenerse presente para evitar su lesión. El nervio lingual, como ustedes saben, es rama terminal del nervio maxilar inferior y va a proveer de la inervación sensitiva, es un nervio sensitivo que va a trasladar la sensibilidad táctil, térmica, dolorosa y el 10% de la sensibilidad gustativa de la lengua. La separación del nervio lingual de la glándula submaxilar se hace cuando el cirujano llega a seccionar un pequeño puente nervioso que es portador del ganglio nervioso submaxilar, que es la última estación de la inervación parasimpática de la glándula, que viene, como recordarán ustedes, del nervio intermediario de Risberg, sigue por la vía por el acueducto de Falopio junto al nervio facial, ahí se incorpora al ganglio geniculado, se incorpora al nervio facial a través de la cuerda del tímpano, sale del mismo y a través de esta cuerda del tímpano se incorpora al nervio lingual. Desde ahí esas fibras, que son parasimpáticas, hacen su última estación, como decimos, en este último ganglio y penetran en la glándula submaxilar. Esto constituye, por lo tanto, un pequeño pedículo que une la glándula al nervio lingual. Cuando se secciona ese pedículo,
el nervio lingual se desplaza hacia arriba espontáneamente porque el cirujano está traccionando de la glándula hacia abajo y queda a salvo de eventuales iatrogenias. A continuación se identifica lógicamente el conducto de Wharton, se lo sigue a través del hiato submaxilar que se encuentra, como se puede apreciar en esta lámina, en la diapositiva clínica, que está formado por el borde posterior del músculo miloioideo y el músculo hiogloso. A través de ese hiato penetra el conducto de Wharton, que va de la región submaxilar entonces a la región sublingual para ir a desembocar en el ostium. Se lo sigue al conducto en la medida de lo posible, hacia adelante, hacia la cavidad bucal, hasta que el cirujano le puede poner fin tomándolo con una pinza y haciendo una ligadura y seccionándolo. Con esto queda liberada la glándula y se puede proceder a su extracción porque ya no tiene ningún pedículo que la una a los tejidos adyacentes. Queda, por lo tanto, solamente la necesidad de colocar un drenaje porque esa cavidad que tenía, que deja la glándula, a esa cavidad va a seguir resumando sangre de algunos pequeños vasos que, por bien que esté hecha la hemostasia, se va a producir un hematoma que es conveniente evacuarlo en forma profiláctica dejando una lámina de drenaje o un drenaje aspirativo si se quiere. Se procede a la sutura del músculo cutáneo y a continuación a la sutura de la piel. De este modo hemos terminado con la exéresis de la glándula y solucionado el problema de la litiasis submaxilar. En el caso de que la litiasis asiente en la glándula parótida, lógicamente el acceso tendrá que ser similar si está adentro del conducto, en las proximidades de la salida del conducto de esteno, o explorar la glándula parótida en el caso de que el lito esté adentro de la glándula parótida. Pero estas son situaciones comparativamente muy excepcionales con respecto a la que hemos señalado previamente. No obstante, en ocasiones se presentan pacientes con litiasis en la parótida. Acá, en este caso clínico, tenemos un enfermo donde le estamos extirpando un cálculo que está próximo a la salida del conducto de esteno. Cálculo de reducido tamaño, como ustedes pueden observar, que es fácilmente extirpable también por vía bucal, haciendo la incisión sobre el conducto y sobre el cálculo. Pero en ocasiones también el cálculo puede estar dentro de la glándula parótida. Y ahí, primero, la primera dificultad es identificarlo si no tiene gran tamaño radiológicamente. Este paciente, que ustedes pueden observar, tenía la tumefacción alternante de la glándula parótida y le pudimos identificar el cálculo colocando una película radiográfica en la parte posterior y el rayo en la parte entrando por delante. De ese modo aparece, como se puede ver en la radiografía, el cálculo en plena glándula. Para su exéresis, en este caso necesitamos hacer el abordaje a la glándula con la incisión clásica que hacemos para las parotidectomías, es decir, la incisión de Avelino Gutiérrez Finoquieto, con su trazo preauricular, como se puede ver en la lámina, su trazo sublobular, el trazo mastoideo, el carotidio y el submandibular. De esa manera tallamos un colgajo, levantamos la piel y el celular y nos queda expuesta en el campo quirúrgico la aponeurosis de la parótida. Palpamos sobre la misma glándula
el cálculo, más o menos aproximándonos a lo que radiográficamente nos ubicaba como la posición, y observamos si se nota la presencia de esa pequeña dureza. Hallada de esa manera con la palpación, se practica una incisión paralela a la dirección de las fibras del nervio facial sobre el cálculo hasta llegar a tocarlo al mismo, y de ese modo se procede a su extirpación. Luego se cierra la cápsula de la parótida, la aponeurosis, y se hace la sutura de los tejidos en dos planos, en algunas partes, en la parte particularmente de la región submaxilar, y directamente la piel en la región preauricular. La glándula sublingual no suele ser portadora, lógicamente, de las de litiasis, porque sus conductos excretores son múltiples y no hay litiasis en la glándula sublingual. Pero es portadora de otro tipo de lesiones con frecuencia, que es la ránula. La ránula, que es en realidad un quiste de retención, que es frecuente a nivel de la glándula sublingual. Este diagnóstico de ránula se hace con bastante facilidad porque tiene un aspecto que es muy característico. Es un tumor que aparece en el piso de la boca, cubierto por una mucosa opalescente y a veces azulada, que traduce una cierta translucidez sobre ese bulto, que a la palpación se revela como de consistencia blanda o fluctuante, que de acuerdo al grado de tensión que tenga la saliva que se encuentra en su interior, y que el paciente relata que a veces desaparece totalmente, es decir, cuando accidentalmente se pincha con algún alimento duro, una corteza de pan, y puede evacuarse, y hasta que vuelve a producirse su llenado y aparecer como tal. El tratamiento de la ránula sublingual es quirúrgico, lógicamente. No es una operación demasiado sencilla, particularmente si no se lo hace con las condiciones máximas de confort para el cirujano y para el paciente. Es decir, hay que hacerlo en quirófano con dos ayudantes, buena separación, buena iluminación, y en esas condiciones se procede a hacer la resección del techo de la glándula continuando con la disección de la parte inferior. Todo eso en un solo bloque para poder extirparla en su totalidad. Vale decir que en la parte visible hacemos una tenue incisión sobre la mucosa sin llegar a la ránula para evitar pincharla, y de ahí hacia abajo nos dirigimos a la disección de esa ránula. No obstante los cuidados que se tengan, al cirujano más hábil le puede ocurrir que se pinche esa ránula. Entonces desaparece prácticamente como tal y es muy difícil de identificar sus paredes. Resultará muy difícil identificar sus paredes. En ese caso hay que conformarse con una solución que suele ser muy buena y definitiva también, que es la resección de la parte superior, la parte que hemos trazado con ese losange en la mucosa, y hacer la sutura de los bordes de la herida a la profundidad, y el relleno de esa cavidad con una con gasa iodoformada. La versión de la ránula sublingual en las glándulas salivales menores la constituye el quiste mucoideo, que es un quiste por retención, y que se observa, como en este caso, particularmente en el labio, especialmente con más frecuencia en el labio inferior, y que aparece como un pequeño bulto
con las mismas características que la ránula, la mucosa adopta un aspecto más transparente, tiene una consistencia como de contenido líquido que puede estar a tensión, que si se pincha sale saliva filante y desaparece hasta que se vuelve a llenar. En ese caso la conducta terapéutica es la misma, lo único que un poco más simple porque tiene un tamaño más pequeño, porque se puede extirpar con tomando mayor cantidad de los tejidos vecinos sin ningún problema, y entonces haciendo un losange perpendicular al eje mayor del labio se realizará la exéresis total del quiste mucoideo, terminando de esa manera con el problema.